tal? Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de este espacio de Noticias al Día, en esta ocasión, miércoles ya 10 de enero del 2018. Y bueno, comenzamos con la información relacionada al vecino estado de Tlaxcala y por supuesto en lo correspondiente a la información de interés general. Y es que bomberos emiten recomendaciones ante temporada de fríos para evitar enfermedades y accidentes. Ante el descenso de la temperatura en varias regiones del estado, la estación de bomberos de la Comisión Estatal de Seguridad exhorta a la población a extremar medidas para evitar enfermedades respiratorias y accidentes al interior de los hogares. El inspector de la corporación, Alberto de los Santos, señaló que en esta época invernal es indispensable vestir ropa apropiada, evitando la exposición a bajas temperaturas durante periodos prolongados. Nos va a generar ahorita un problema con, principalmente con los menores, con los niños, nuestras personas mayores. Yo creo que hay que procurar que se abriguen bien, lo suficiente cobijas, sus bufandas, sus gorros. Recordó que no se deben prender anafres en sitios sin ventilación, ya que la concentración de monóxido de carbono en lugares cerrados genera intoxicaciones. El utilizar braseros o carbón para calentar la temperatura ahorita en los domicilios nos genera monóxido de carbono. ¿Cuál es el efecto? Bueno, que nos desplaza el oxígeno que necesitamos las personas para respirar y bueno, pueden entrar en algún shock, en alguna inconsciencia y esto, si no se atiende inmediatamente, nos puede provocar la muerte. Al salir de casa, es importante cubrir nariz y boca para evitar respirar el aire frío. Los cambios bruscos de temperatura afectan al sistema respiratorio. En caso de alguna afectación por frío, no se automedique y acuda a la unidad de salud o médico de confianza para recibir el tratamiento adecuado. La Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, pronosticó 50 frentes fríos en todo el territorio nacional, que abarca de septiembre de 2016 a mayo de 2017. A la fecha han transcurrido más de 20 con temperaturas bajo cero. En una segunda nota, invita INE a realizar trámites para obtener la credencial de elector. Lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral, ciudadanos tendrán hasta el 31 de enero para renovar su credencial de elector, así como solicitar su inscripción o actualización de datos en el padrón electoral nominal. Además, jóvenes que no han cumplido los 18 años, pero que antes del día de la elección ya contarán con la mayoría de edad, también tendrán hasta esa fecha para solicitar el trámite. En caso de que después del plazo marcado registre robo o extravío de la credencial, tendrá hasta el 28 de febrero para solicitar la reposición de la misma. Para recoger la credencial, los ciudadanos tendrán como fecha límite el 16 de abril. En caso de no hacerlo, las identificaciones serán resguardadas por el Instituto Nacional Electoral. En caso de que requiera una reimpresión, como alternativa adicional, podrá solicitarla en el plazo marcado del 1 de marzo y hasta el 20 de junio. Esto no implica actualización de datos. Se plasman los que se tienen en la base de datos y se tendrán que recoger antes del 29 de junio de 2018. Por otro lado, duplicarán Nativitas inversión en obras a través del GIM. Para este 2018, el alcalde de Nativitas, Óscar Murías Juárez, anunció que duplicará la inversión realizada el año pasado para obras a través del gasto de inversión municipal, el GIM, misma que pasará de 1.2 a 3 millones de pesos, aunado a otros fondos. Indicó que los integrantes de Cabildo ya analizaron la forma en que se podrá redistribuir el presupuesto, en donde previo a destinar más para obras públicas, más recursos, y la meta para este año será superar más de 70 obras. Una de las prioridades será contar con equipo y capacitación, además de que en próximos días adquirirán 3 unidades más para fortalecer el parque vehicular. También buscarán acuerdos con la Policía Estatal y Federal con la intención de emprender mecanismos que permitan una mayor precisión y organización en el combate a la delincuencia. Asimismo, mencionó que buscará el mejoramiento de la maquinaria pesada de la Dirección de Obras Públicas para emprender acciones en beneficio de toda la población.
Cambiando de información y de región, le comento que ambulantes realizan jornada de limpieza en calles de Texmelucan. Alrededor de 200 comerciantes ambulantes de tres organizaciones tomaron las escobas y pusieron manos a la obra para limpiar el primer cuadro de la ciudad y calles aledañas tras concluir la venta de temporada decembrina, por lo que algunas de estas estuvieron cerradas a la circulación vial. Los ambulantes, que pertenecen a la organización Adolfo López Mateos, Círculo de Organizaciones Populares y de la Federación de Comerciantes, contrataron varias pipas de agua y compraron bolsas de jabón para limpiar banquetas, así como el arroyo vehicular de la calle 16 de septiembre, desde calle Juárez hasta la avenida Libertad, al igual que la calle Hidalgo y el Zócalo de Texmelucan. Alejandro López Telles, presidente de la organización Adolfo López Mateos, señaló que esta campaña de limpieza se realiza para demostrar a la sociedad que los ambulantes también son personas que se preocupan por la limpieza de las calles. Pues ahí la información relacionada a esta actividad allá en las principales calles de San Martín, Texmelucan, y por supuesto por parte de los ambulantes y obviamente tras pues el respaldo o la aprobación de las autoridades municipales. Por otra parte, en Coronango asegura Policía Federal 12.000 litros de diésel robado. Más de 12.000 litros de hidrocarburo robado lograron asegurar elementos de la Policía Federal y asimismo fueron detectadas y selladas dos tomas clandestinas por personal de seguridad física de Pemex. Los hechos se registraron en la madrugada cuando los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia ubicando a la altura de la Junta Auxiliar de San Francisco Ococlán, perteneciente al municipio de Coronango, dos camiones abandonados, por lo que se aproximaron a investigar. Ahí se percataron que las unidades contaban con reporte de robo y se encontraban cargadas con más de 12.000 litros de diésel sustraídos de dos tomas clandestinas que se encontraban cerca del área, por lo que dieron aviso a la paraestatal, acudiendo personal de seguridad física, quienes, como ya les comentaba hace unos momentos, procedieron a sellar las tomas clandestinas. Finalmente, se dio a conocer que las dos unidades, un carro tanque y una camioneta, así como el combustible, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación. Y con esta nota es como pues le damos continuidad a la información y en este caso pues ya dentro de lo relacionado a algunos de los municipios del octavo distrito. Y es que por otro lado habrá módulo temporal de afiliación al Seguro Popular en Xoxtla. El Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla dio a conocer a los habitantes interesados que este miércoles 10 y el viernes 12 de enero habría o habrá un módulo de afiliación al Seguro Popular ubicado en el Zócalo de aquella comunidad. Los requisitos a presentar son comprobante reciente a 3 meses de domicilio, identificación oficial, CURP de los integrantes de la póliza y, si es que cuentan con el programa Prospera, presentar copia del F1. Asimismo, exhortaron a las personas que gusten en realizar este trámite, lo lleven a cabo durante estos únicos días, ya que la próxima instalación del módulo en Xoxtla se hará hasta el mes de junio de este mismo año. En otra más de las notas, Colectivo H y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla presentan el proyecto Festival Mi Gente, Mi Raíz, Huejotzingo. Para devolver el peso histórico al Carnaval de Huejotzingo, un acto cultural y festivo que este 2018 cumple 150 años de historia, un grupo de jóvenes de diversas disciplinas organizó el festival denominado Mi Gente, Mi Raíz, Huejotzingo. Con el apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y tras participar en el Diplomado en Gestión Cultural, Karen Linares Alvarado, en colaboración con el Colectivo H y con la finalidad de recopilar y compartir la memoria cultural del Carnaval de Huejotzingo, llevará a cabo diversas actividades a partir del 14 de enero, como exposiciones, reconocimientos a danzantes, Semana del Artista, talleres de náhuatl y redacción literaria, concursos de declamación y fotografía, y entre otras, son las actividades que se tienen previstas a realizar durante los meses de enero a marzo de este año. Para mayor información sobre el festival, que tendrá sede en Avenida Ayala 416, ubicada a media cuadra del Parque de San Diego en Huejotzingo, pueden realizar la búsqueda en redes sociales, principalmente Facebook y Twitter, como Colectivo H, para que conozcan pues de toda esta información que se estará presentando en relación al Carnaval de Huejotzingo.
Y ya para finalizar, les tenemos una breve entrevista al campeón estatal de kickboxing, Omar Morales García, quien, bueno, a grandes rasgos nos comentó cómo se sintió durante el torneo y a qué aspira a realizar más adelante. Pues al empezar me siento muy contento. Muy contento de haber obtenido el campeonato estatal, pero también me sentí muy orgulloso con el simple hecho de saber hasta dónde he llegado y pues ser parte de esa selección para competir por el campeonato estatal. Y pues sí, estuvo muy padre el evento, había mucha adrenalina, pero eso es lo principal, creo, para cada peleador, que nos motiva, es la adrenalina que sentimos para poder echarle ganas en cualquier pelea, ¿no? Sí, fuimos varios peleadores, más o menos fueron de hecho 12 peleas, que son unos 24 peleadores, más o menos. Pues creo que como el profesor y como creo que muchas personas, cada vez buscamos más, y yo lo que busco es más campeonatos, ser más reconocido, entrenar y echarle más ganas cada vez. Y pues ya después veremos si llega la posibilidad de entrar a un campeonato, tal vez hasta mundial. Es lo que yo he tratado de conseguir y sigo tratando. Por su parte, Pedro Aclatenco Luna, patrocinador de la Academia LIDEF, y en representación del Ayuntamiento de Domingo Arenas, se dijo satisfecho con los resultados y exhortó a los jóvenes y ciudadanía a participar en las diversas disciplinas que la Academia ofrece con el respaldo de las autoridades municipales. El tema es muy, muy elocuente, es algo muy padre poder patrocinar al campeón Omar. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de los resultados que se han obtenido. Obviamente agradecemos a Omar que trabaje fuerte, que le eche muchas ganas a los entrenamientos para poder obtener este tipo de resultados que son los campeonatos, ¿no? Fuimos invitados también, por supuesto, al evento del campeonato estatal. Lo acompañamos, nos trasladamos a la ciudad de Puebla, en donde se llevó a cabo el evento. Un evento muy padre, de muy buenos competidores, de las peleas de muy buena calidad. Y obviamente, bueno, insisto, el resultado aquí está, es el campeonato estatal. Nosotros estamos contentos como ayuntamiento y yo directamente como patrocinador de la Academia LIDEF, aquí con el amigo Fabián. Estamos muy contentos de los resultados que se van viendo. Y obviamente también seguimos invitando a la comunidad en general del municipio a que se sume a este tipo de proyectos, a los jóvenes, señoritas que quieran participar, que se acerquen. Nosotros, como bien saben, estamos ofreciendo becas hasta del 100% para poder apoyar este tipo de entrenamientos y que los jóvenes de Domingo Arenas puedan ir a competir, puedan obtener campeonatos así como lo está haciendo Omar. Entonces, están todos invitados, insisto, tenemos becas. El tema lo tienen que ver directamente conmigo. Por favor, acérquense para que les informemos de cómo funciona este apoyo que brindamos con la Academia LIDEF. Recordemos que tenemos cuatro, Fabián, tenemos cuatro diferentes disciplinas. Tenemos taekwondo, tenemos box, ayúdame Fabián, kickboxing y muay thai. ¿Y el workout? Y el workout, bueno, a eso iba ahorita Fabián, también los invitamos. Y el próximo martes, 9 de enero, otra vez volvemos a tomar el tema del workout, como lo mencionaba Fabián, los ejercicios cardiovasculares para prevenir enfermedades de este tipo. Ese es totalmente gratuito, eso lo llevamos a cabo aquí, a un lado en la explanada municipal. Ahí se llevan a cabo este tipo de ejercicios, de actividades, y son totalmente gratuitas, así que por favor acérquense. Recordemos que lo estamos llevando a cabo los días martes y jueves a partir de las 4 de la tarde. Finalmente, Fabián Toxqui Vázquez, director de la Academia LIDEF, dijo que seguirán trabajando para seguir dando resultados positivos con respecto pues al campeón y en relación a las diversas disciplinas que ofrece la Academia LIDEF para pues bueno la ciudadanía en general. Pues bueno, el sentimiento que uno tiene es de mucha felicidad, satisfacción, y pues es algo que se fue dando con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Antes de darle continuidad a esta pregunta, a la respuesta, quiero primero agradecerle a nuestro amigo Pedro, que como patrocinador oficial del LIDEF nos ha venido apoyando constantemente. Claro, también al ayuntamiento, al presidente municipal, también quienes también son patrocinadores.
Nos apoyaron llevándonos al evento, el campeonato estatal, estuvo muy padre, ya como lo dijeron, el campeonato. Agradecerles enormemente este apoyo que le dan a la escuela y agradecerles más que nada el apoyo a la iniciativa de poder hacer campeones, como le decíamos en Escuela Líder, nuestra prioridad es hacer campeones de la vida y por supuesto felicitar al otra vez campeón. Hace rato estábamos platicando, Omar y yo, antes de la entrevista, me daba mucho gusto porque le decía que empezó al revés. Primero fue campeón nacional amateur y ahora es campeón estatal. Sin embargo, en el kickboxing todavía se puede ser campeón de cierto estado y también ser campeón a nivel nacional. Queremos eso, queremos llegar a campeonatos internacionales. Después de la pelea de que ganó el campeonato estatal, ese mismo día en la pelea le decía a Omar, pues ahora nos vamos por un mundial o por un internacional, tenemos que buscar la manera. Tenemos el apoyo también de los directivos en ciertas organizaciones, quienes nos pueden llevar a participar en ese tipo de eventos, y pues vamos a seguir adelante. Respecto de la escuela LIDEF, como ya lo dijo nuestro amigo Pedro, vamos a seguir dando resultados. Estamos invitando a toda la gente, les seguimos recordando con las 5 disciplinas que nosotros tenemos. Por supuesto, el trabajo que estamos haciendo aquí en el ayuntamiento, el trabajo respecto del workout, todos los martes y los jueves iniciamos este 8 de enero, y por supuesto también el 8 de enero reanudamos trabajos en la escuela central. Y pues los invitamos a todos, tenemos al campeón, Dios mediante, esperemos que sigamos grabando más entrevistas de ahora de lo lejos que está llegando. De esta manera es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día, y por supuesto lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión el próximo viernes alrededor de las 10 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión. Y bueno, pues en estas últimas fechas hemos tenido algunos problemas para poder transmitir, sin embargo les recuerdo, nos siga en redes sociales, estamos en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Ahí podrá ver esta y todas las emisiones anteriores que, bueno, pues vamos preparando para cada tercer día y, por supuesto, con la información más relevante dentro de lo que sucede en la región, en algunos de los municipios del octavo distrito y, por supuesto, dentro de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal. Así es que lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Pásenla muy bien. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.